Nelson. Sí, profe. ¿Podemos seguir viendo? ¿Qué me estaba diciendo cuando nos quedamos ahí en medias? Porque se cortó. Profe, ya terminé, pero yo creo que está al revés. Termine con él, si ya te lo explico. Pero es que entonces usted usó la normalmente abierta. La normalmente No. cerrada. Sí, Pues porque era que usted mire. dijo, profe. Va a poder terminar ahí con Nelson y ya después yo le voy Ya mostrando. me mostró Nelson. Dale. ¿Ya? No. A ver, miente, profe. Yo tengo el tema, profe. Sí, mira, pues cuando está en cero, Aquí está bien. cuando está en Ajá. cero, está, mira, pues, verifiquemos. Mira, pues antes de que veamos aquí su rollo, verifiquemos. Cuando yo le pongo cero, esto se enciende, ¿sí? Porque le tira, está tirando, está encendido, ¿verdad? Está tirando 5 voltios. Entonces activa el transistor, activa el relé y como está en la normalmente cerrada, pasa a la normalmente abierta y el foco está apagado. Cuando yo le pongo 5, ¿sí? Y es mayor que este, entonces este tira 0. Cuando este tira 0, el transistor no se activa, el relé no se activa y se queda en la normalmente cerrada y el foco está encendido. ¿Ya vio? Sí, así es. Así Cuando se es. enciende la LED, el foco se apaga y cuando se enciende el foco, la LED se apaga. Así es, así tiene que. Entonces ahí está el foco. Miremoslo, ¿ve? Voy. Ok, sí, así es, Elder, porque cuando usted le pone cero, está dando un número menor, entonces el foco debe estar apagado. Cuando usted le pone 5 y da un mayor que lo que le está poniendo a la referencia, entonces cambia, hace el cambio y activa el foco. Así es. Ahí lo Bueno, yo tiene. creo que lo grabé en el reflejo. Logro ver el foco. Ahí la ley está en cero, profe. Ok. Ahí lo tiene puesto en Ahorita lo cero, cambio, ¿verdad? entonces. Ahí lo tiene puesto en 1. Ajá, en cero. Ah, perdón, ahí lo tiene puesto en 0. O sea, ahí lo tiene puesto en Aquí un lo tengo voltaje. puesto en negativo y se enciende la. Ajá, exactamente, lo tiene Ajá. puesto en un voltaje no negativo, digámosle como es, menor al de referencia. ¿Sí? Positivo. ¿Verdad? Y si usted lo pone en Ahorita 5 con voltios, pone un voltaje sí. mayor. Entonces el comparador hace el cambio y saca lo que está en Hace la pata. la. Lo único es que funciona al revés. Lo único que hicimos fue hacer el truco con el relé. El relé puede funcionar al derecho y al revés. Si hubiéramos querido que nuestro circuito funcionara con lógica normal, pues hubiéramos tenido que ponerle una nota, simplemente una nota a la salida y ya funciona como debería de funcionar. Pero miren, chicos, ese es un comparador con 7441, solo compara dos magnitudes, ¿va? Si es mayor o si es menor y tira unos datos. Por supuesto, me puede servir un montón porque la mayoría de las cosas, o los sensores o lo que dé cualquier cosa en electrónica, da señales análogas, no señales digitales. Sí, también hay un montón que tiran señales, digitales, ¿va? Pero hay muchas que funcionan con señales análogas. Entonces, un comparador análogo, pues también me puede servir para un montón de cosas. El 741, como les digo, tiene un montón de funciones. Ya vimos dos. Nos faltaría ver cómo hace para convertir de análogo a digital, cómo hace para convertir de digital a análogo. Y hay más, ¿verdad, chicos? Entonces, ahí estamos, mi estimado. Solo se acuerda de tomarle fotos, por favor. Unas dos fotitas, uno con el 0 y otro con el 5. Y nos tiramos a la tercera. Madre A la tercera, ¿cómo se llama esto? A la tercera práctica. ¿Ok?
porque ya nos atrasamos, 11 y 20, todavía nos queda una hora. Ok, ahí estamos, mi estimado. Ok, chicos, la tercera parte de las prácticas de esto es muy sencillo, es hacer el de 8. O sea, el de 8 es bastante sencillo porque voy a usar un deep switch para un número, ¿sí? Y voy a usar otro deep switch para el otro número, ¿sí? Entonces, voy a usar los 8, voy a usar los 8 datos, ¿sí? No voy a usar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esto? En este de acá, ¿verdad? Tengo 2, serían 2 en cascada, ¿verdad, chicos? De todos modos, ahorita se los voy a poner también, ¿verdad? Pero estamos, usamos los 4 primeros para este, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y los otros 4 últimos para este de acá, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad, chicos? Y lo mismo hacemos con este, o sea, los primeros 4, 1, 2, 3, 4. A este de acá, al primerito le dejamos la configuración, chicos, que tuvimos. ¿El qué sería? El 2 y el 4 para tierra, ¿verdad? Así fue. 2 y 4 para tierra. Para tierra, el 3 a posición. Y el 3 para 5 voltios, ¿sí? Ese lo dejamos así. Ahora, igual estos 4, ¿verdad, chicos? Para acá. 1, 2, ahí lo crucé, ¿verdad, muchachos? Pero no importa. 3, 4. Y aparte de eso, este tiene las entradas, ¿va? Tiene la 2, la 3 y la 4. Y este tiene sus salidas, ¿verdad, chicos? Tiene sus salidas. Es la 6, la 7, no, la 5, es la 5. La 6 y la 7, ¿va, chicos? La 5, la 6 y la 7. Entonces, tienen que conectar la 5, la 6 y la 7 con la 2, 3 y 4 de acá. Solo tienen que conectar lo mismo, ¿va, chicos? Me dijeron ustedes que aquí lo tengo apuntado. Sí. Vamos a ver. Ah, crampas. ¿Dónde lo tengo apuntado? Escúchalo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya perdí donde lo apunté, muchachos. Me dijeron que la pata 2, ¿qué era? La pata 2, la pata 3 y la 4, ¿cuáles eran, chicos? Jóvenes, ¿la pata 2 era? Sí, yo aquí lo tengo, creo que lo apunté. Aquí están. La pata 2 es A menor que B. A menor que B, ¿verdad? La 3 es A igual que B. A igual que B. Y la 4 es A mayor que B. ¿Así estamos? ¿Jóvenes? ¿Así estaba? Sí, probé. ¿Eh? Vale, ahora díganme la 6, la 7 y la 8. 6, la 7 y la 8. ¿La 6 cuál es? No, no es la 6, la 7 y la 8. Sigo yo de necio. Es la 5, 6 y 7. Es la 5. La 5. ¿La 5 cuál es? A mayor que B. ¿A? La A mayor que B. A mayor que B. La 5. La 6. A B. A igual a B. ¿Y la 7? A sí. Menor que B. A menor sí. Que B. ¿Así estaría? Sí, profe. Ah, entonces, profe, tienen que conectar la misma con la misma. Si la 2 es A menor que B, la 2 iría con la 7, ¿verdad? Si la 3 es A igual que B, la 3 iría ¿con quién? Con la 6, ¿verdad, chicos? Con la 6. Y la 4, que es A mayor que B, iría con la 5, ¿verdad? Así es como tendrían que conectar estos de acá, ¿sí? Entonces, iría la 7 ¿con cuál? Con el 2, ¿verdad? Después iría la 4
con el 5, ¿verdad? La 4 con el 5 y la 6 con el 3. Este 6 con el 3. ¿Sí? Ahí estaríamos. Así estaría esto. Y aquí tendrían ustedes sus otras tres salidas con sus LED, ¿verdad, chicos? Solo quiero, bueno, mejor ya no le vamos a poner el 7447 con el LED, porque con el, ¿cómo se llama esto? Porque si no, puchica, nos vamos a poner ahí bien, bien, ¿cómo se llama esto? Nos vamos a poner más y se van a tardar más y ya falta poco. Entonces, igual este dibujo, yo se los dejé acá, miren chicos, acá estamos. Les voy a enseñar. Se van ustedes a su clase de tecnología. ¿Sí? Y ahí está el circuitín. Vamos a ver. Ahí está el de 8. Miren. Y está el de 8. ¿Sí? Y está, miren. Y está así como les dije. Ah, sí, sí está, miren. Los primeros, digamos que los primeros 4, o sea, los menos significativos, van para acá, miren, para el primero. ¿Sí están, ve? A0, A1, A2, A3 y A4 van al primero. Igual B0, B1, B2, B3 van aquí. Después los más significativos, ¿eh? Los otros 8, van, los otros 4 van para acá, los otros 4 van para acá. Estos, miren, no están conectados, pero nosotros ya verificamos que sí. El 2 y el 4 a tierra y el 3 a positivo. Miren, la 7 va con el 2 para que sean iguales. La 6 va con el 3 para que sean iguales y el 5 con el 4. Miren. Y por último, estas salidas tienen que tener su LED. ¿Verdad, chicos? Ese es el siguiente y lo único que pasaría pues sería un comparador. Es solo para que vean ustedes cómo se colocan los comparadores en cascada. Si yo quisiera hacer comparaciones más grandes con 4 bits, pues yo llego hasta el 16, pero ya con 8 bits ya llego yo hasta el 200 y pico. O sea, puedo hacer 200 y pico de comparaciones. ¿Sí? Tómenle una captura de esto, chicos. De todos modos, siempre está ahí en su aula virtual, ¿verdad? ¿Profe? ¿Sí? No, usamos un solo disk switch para la A y un solo disk switch para la B. Ajá. Un solo deep switch para los 8 datos de la A y un deep switch para los 8 datos de la B. O sea, son dos números de 8. En el otro estaba fácil porque solo usaban uno y lo partían en 4. Pero este, cada número va a tener 8. Lo único es que pónganlo en orden, ¿va, chicos? O sea, todo depende de lo que ustedes, ¿cómo se llama esto? De lo que ustedes quieran hacer. Porque entonces, si yo agarro mi deep switch aquí y yo digo, y lo voy a tomar en orden, entonces estos primeros 4... ¿Sí? Estos primeros 4 son los que tendrían que ir a este primero. ¿Sí? Y estos otros 4, o sea, estos otros 4, 1, 2, 3, 4, son los que tendrían que ir aquí al segundo. ¿Sí? En este. Ahora en este pasa lo mismo. O sea, si yo tuviera mi deep switch acá, estos primeros 4, 1, 2, 3, 4, son los que tienen que ir a este primero. ¿Sí? Para completar los otros 4 de este. Y los otros 4 de este mismo deep switch, 1, 2, 3, 4, son los que van a los 4 de este. ¿Sí? ¿Estamos? Profe. Ok. Pongo esto para que ustedes vean y le tomen una pequeña fotita, chicos. ¿Ya completo? ¿Qué está pasando, Derek? Usted iba súper bien y ahora ya le ganó el Elder, el Nelson y el Elder. ¿Así? ¿Está pasando, manito? ¿Es en positivo? Ajá. No, 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 no.
Póngalo en un dato menor, que sería el cero, ¿verdad? Ahí está. ¿Usted lo hizo en el normalmente abierto o en el normalmente cerrado? Ahí está. Normalmente abierto. Ah, no, entonces por eso funciona al revés, porque ahorita lo tiene en un cero, ¿verdad? O sea, en un número menor. Y si lo conecta a un número mayor, o sea, si le mete un número mayor, se apaga. Digamos que sí, pero debería de funcionar al revés porque tiene que usarla normalmente cerrada. ¿Ya? Nunca la habíamos usado, pero igual se ve que está funcionando. Se ve que está funcionando ahí súper bien, ¿verdad, Nelson? Entonces, sí, ahí se ve que está conectado. Pero sigue funcionando al revés, ¿va? O sea, en nuestra lógica, ¿va? Pero igual, acuérdense que la electrónica, cualquier cosa de programación, siempre hay lógicas positivas y siempre hay lógicas negativas. O sea, y a veces hay programadores y hay gente que les gusta más la lógica negativa, o sea, la lógica de los ceros. Pero así es, muchachos, así pasa. Excelente. Recuerda de tomarle fotos, Nelson, y comience con la práctica 3, y con eso finalizamos y ya me pueden mandar todas sus prácticas, que es el hacer el comparador de 8. De 8 bits. Imagínense, con su Arduino podemos hacer no sé cuántas comparaciones, y aquí necesitamos dos chips grandes para hacer comparaciones solo de 256, ¿verdad? Me sale al contrario. ¿Es porque usó la normalmente abierta? ¿No se acuerdan que eran las normalmente cerraditas, ves? Cuando ahorita está en positivo. Lo pongo en negativo. Como truena. No es positivo ni negativo, mijo. Lo que pasa es que, bueno, podríamos usar la fuente para ponerle el anaranjado, que es 3, ¿va? Pero digamos que en el 0 yo sé que es menor que cualquier número. Entonces sería un menor, que es el 0, y un mayor, que es el 5. Entonces ya cambia, ¿verdad? Cámbielo. Ahorita lo tienen en uno mayor, ¿verdad? Que es el 5. ¿Así es? Ahorita lo tengo. O lo tienen en el menor. Ahorita lo tienen en el menor. Póngalo en el mayor. Ahí está, profe. Excelente. Excelente, mi estimado. Ahí estamos. Nítido. Entonces, ya puede... ¿Cómo se llama esto? Ya puede pasarse a la última práctica al hacerlo de 8. Ahí estamos, mi estimado. Calidad, calidad.